Bendiciones, amada familia del Señor. Que Dios le bendiga. Usted sabe que nosotros siempre decimos feliz sábado y nunca decimos feliz miércoles. Dígale al que está al lado suyo, feliz miércoles. Diga feliz miércoles porque estamos felices, ¿cierto? Estamos felices porque estamos juntos, gracias al Dios del cielo. Estamos compartiendo juntos como iglesia y nos sentimos privilegiados de que usted sea parte de nuestra familia espiritual. A nuestros amigos que están ya conectados allí a través de las redes sociales, yo quiero, déjeme ver, ¿quién es el primero? Déjeme yo revisar porque a mí me encanta revisar a ver. ¿Quién es el primero que me va a decir a mí feliz miércoles? Así que déjeme ver, feliz miércoles para cada uno de ustedes, allí déjenme darme cuenta, la primera persona feliz miércoles que nos está deseando a nosotros es Gregoria del Mar Escalona Arellano, feliz miércoles. Nos desean feliz miércoles de Nueva York, de Chile, de México, también feliz miércoles de Guatemala, de Honduras, de Argentina, nos saludan también, déjenme ver desde dónde, desde Venezuela. Nos saluda Ruby que está en Haití, nos saludan de Puerto Rico, desde New York, desde San Vicente, eso en El Salvador. Tú eres de San Vicente, ¿verdad, Jeff? Señores, mundo pequeño, Jeff, mira, te está mandando saludos, Jeff. Gloria de San Vicente del Salvador. Así que Jeff es nuestro asociado aquí en nuestra iglesia de evangelismo y él es del Salvador, él come pupusa con loroco también, ¿verdad? Así que bendiciones a cada uno de ustedes, nos sentimos súper entusiasmados de que usted comparta con nosotros. Haga lo mismo que voy a hacer yo ahora, tome su teléfono celular y vamos a compartir el tema de esta noche con nuestros amigos facebookeros. Si usted va a Facebook, déjeme yo confirmar también, si usted va a Facebook va a encontrar el tema de esta noche y ya y lo podemos compartir con nuestros amigos. Déjeme yo compartirlo también con los amigos. ¿Está seguro que estamos en el Facebook de la Iglesia de los Peregrinos? Ahí está también. Saludo a nuestros amigos que están allí también en las redes sociales. Gracias por compartir con nosotros cada noche aquí en nuestra iglesia Los Peregrinos. Vamos a orar y vamos a abrir la palabra del Señor. Bendito Dios y Padre amado, te damos muchas gracias por tu amor. Gracias por darnos un lindo miércoles y poder compartir tu palabra aquí esta noche. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Mire, una de las cosas que quiero dejarles saber a ustedes esta noche es lo siguiente. La gente dice, ¿por qué yo tengo que ir a la iglesia si yo puedo ver lo mismo por YouTube o por Facebook? Y necesito aclarar esto un momentito. ¿Cuántos de los que están aquí están casados o casadas? Muy bien. ¿Cuántos de ustedes le han mandado en algún momento un besito por teléfono a su pareja? Ok. ¿Verdad? Lo han mandado. Ok. Ahora voy a hacer la otra pregunta. ¿Cómo es mejor? ¿Por teléfono o en vivo? Déjeme ver. Ah, y entonces, ¿por qué usted quiere ver entonces siempre lo oculto por teléfono? No, venga en vivo, en vivo. Óigame bien, en vivo es mejor. Así yo le he mandado su besito a Menchi, pero yo le mando su besito a Menchi por teléfono cuando ya yo voy de camino. Eso es solamente una introducción, ¿verdad? Para que ella vaya preparándose, porque yo llego a mi casa a darle un bembazo santo, sabroso allí. Por eso la palabra del Señor es igual, familia. No hay nada mejor que uno venir y compartir en la iglesia, venir y sentirse allí. Me da pena con la gente que está con nosotros en la red, en todo el mundo. No queremos que dejen de ser nuestra familia virtual, pero ese calorcito que uno siente al lado de su hermano de la iglesia, que uno puede compartir, escuchar los testimonios que se dan siempre antes de la transmisión, es muy bonito compartir aquí juntos, en vivo. Mire, hasta las redes sociales están diciendo en vivo es mejor y yo sigo en vivo, en el nombre del Señor, que se cargue wifi, que yo sigo con mi beso en vivo con la primera dama. Vaya conmigo al libro de Jueces capítulo 16, la semana pasada dejamos el tema muy triste, lo dejamos muy triste el tema, porque la semana pasada nos dimos cuenta que Sansón no solamente era fuerte, Sansón también era bruto, sí señor. ¿Te acuerdas, Carolina? Era, decíamos nosotros, Sansón era bruto. O sea, no podemos decir que él era ingenuo, porque ingenuo no le cabe, ¿verdad que no, Víctor? O sea, una persona ingenua es una persona que lo agarran desprevenido una vez, pero a este fueron cuatro veces. Para recordar la historia,
viene Dalila con una faldita corta, con su cuerpazo que tenía y todo eso, y le dice: ay, mi amor, ¿cuál es el secreto de tu fuerza? No, que mira que se me agarran el pelo con una soga nueva. Y entonces al otro día amanece Sansón amarrado el pelo con la soga y todas las cosas, y él se libra. Ay, mi amor, que me engañaste. Y viene Pan y le da su besito. Usted sabe que ahí que las mujeres marean a uno para sacarle la tarjeta de crédito y todas las cosas, le dan su apretoncito, su abracito, su besito. Pan le saca la tarjeta, y cuando usted viene a ver, además se ve la cuenta, y uno dice: ay, Jehová, por favor, guíala, guíala, Señor. Ok, viene, le da su besito a Sansón la segunda vez, y cuando le da su besito le dice: ay, pero dime, le dice también él otro cuento, y tampoco es el resultado. Se lo dice la tercera vez, cuando se lo dice la tercera vez: no, porque mira que si me agarran con esto, no sé qué. Vienen los filisteos y lo agarran, y tampoco fue un cuento. Pero la cuarta vez, Sansón, no el ingenuo sino el bruto, le dice a Dalila cuál es el secreto de su fuerza. Y Dalila hizo lo que hizo en las otras tres ocasiones. ¿Qué fue lo que hizo en las otras tres ocasiones? Obedeció lo que él le decía. Bueno, mira, si me cortan el pelo y esto, que no sé cuánto, que yo soy nazareno, que el Señor entonces es un pacto que hizo mis padres con Dios y todo eso. Cuando amanece, Sansón amanece calvo. Y cuando él viene a quitarse los filisteos de encima, que las otras tres veces lo había tenido encima, pero él se lo había quitado porque tenía la fuerza, no había revelado su secreto. Cuando viene ahora a quitarse a los filisteos de encima, se da cuenta que él ya no tiene la misma fuerza. Y los filisteos, tristemente, no solamente lo atacaron, no solamente lo humillaron, como dice Sara Acosta, no solamente lo dejaron pelón, a Sansón le sacaron los ojos. Ok. Necesito, antes de continuar la historia, llevar la historia de Sansón a nosotros ahora. Porque uno dice: pastor, yo no tengo la fuerza de Sansón, no tengo la musculatura de Sansón, no estoy casado con Dalila. Ok, muy bien. Vamos a dejarlo usted dichoso. Oiga esto ahora. El problema de nosotros es ahora peor que el de Sansón. Pastor, ¿pero cómo así? Sí, porque nosotros pensamos una filosofía que tiene este país, de la cual yo no estoy de acuerdo. ¿Cuál es la filosofía de este país? Que tú puedes conseguir tu sueño americano por ti mismo. Y cuando usted comienza a creer que yo puedo conseguirlo todo por mí, no, porque yo llegué hasta aquí, no, porque yo llegué, crucé la frontera de México, porque crucé la frontera de El Salvador, porque crucé la frontera de no sé dónde, y llegué hasta aquí, crucé la selva del Amazonas en Colombia y pasé la guerrilla, ya yo puedo conseguir aquí lo que yo quiera. En el momento que usted comienza a pensar así y comienza a sacar a Dios de la ecuación, en ese momento usted es exactamente como Sansón. Me voy a ir más allá. Yo me encuentro con muchos, ¿cómo diría uno? Sansones, ¿era verdad? Me encuentro con muchos Sansones que están casados, que creen que la mujer está con ellos por su tarjeta, que creen que la mujer está con ellos porque son bonitos y tienen un cuerpo y los cuadritos marcados. Son familia de Sansón. ¿Por qué razón? Porque no se dan cuenta que lo más que hay en este mundo son hombres. Y que una mujer no está obligada a quedarse con usted cuando ella quiera, lo deja a usted todo descacarado, en quiebra, y consigue a otra persona. Esa es una realidad. Nosotros no podemos ocultar. El que oculta eso es un ignorante. ¿Por qué? Porque yo tengo que entender que mi esposa no está conmigo solamente por lo que yo poseo, sino por quien yo soy. Que yo no estoy con mi esposa solamente porque tengo alguien que me cocine, tengo alguien que me limpie, tengo alguien que me planche la ropa, porque yo puedo conseguir eso mismo, claro, pagándolo. Bueno, usted paga igual. Pagando a una persona que trabaja en la casa. Pero llegamos nosotros a la conclusión que las cosas que yo he conseguido es por mi fuerza, por lo que yo he logrado, y el yo ha comenzado a sustituir a Dios. Y le doy ejemplo sencillo para que usted vea hasta dónde está llegando la cosa. Cuando usted lee en el Antiguo Testamento, cuando una mujer no podía dar a luz,
según o era estéril, según el libro de Primera de Samuel, capítulo 1, dice que Ana, que era una mujer que no podía tener hijos, esa mujer lo que hizo fue que se fue a la iglesia, se fue al santuario, se fue a desahogar con Dios, le dijo a Dios la situación que ella tenía, para que Dios, ella sabía que Dios podía hacer que ella diera a luz. Pregunto, ¿contestó Dios la oración de Ana, sí o no? Sí, parió Ana, sí o no, sí. Pero hoy en día ya la gente ni va a la iglesia, ni va donde Dios, ni va al santuario. La gente va donde el médico para que le haga un embarazo in vitro. Entonces lo que estamos diciendo, no estamos diciendo que eso es malo. Estamos diciendo es que ahora otras cosas están sustituyendo a Dios. Cuando no llovía, según el libro de Primera de Reyes, capítulo 18, el pueblo venía donde Dios, Señor, no está lloviendo. Y a través de su profeta, que en ese momento era Elías, el Señor le dijo: mira, vete allá, vas a ver una nubecita, va a ser pequeñita al principio, pero va a caer mucha agua. Y la gente consultó a Dios para que lloviera. Ahora la gente ya no consulta a Dios, sino que manda un avión con un químico para inyectar las nubes y el agua caiga. Entonces, ¿estamos sustituyendo a quién? A Dios. Cuando tengo una situación económica, no tengo para pagar el banco, no tengo para pagar el mortgage, estoy sin empleo, la gente venía donde Dios y pedía prosperidad de Dios y pedía que las bendiciones de Dios cayeran y pedía, como dice el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 8 al 10, dice, para que derramen bendición hasta que sobren, abunden. Ya la gente no va donde Dios, ahora la gente va donde el prestamista o al banco. Y nos estamos dando cuenta que ya Dios no es lo primero, Dios ahora es secundario. Un ejemplo sencillo, otro ejemplo sencillo. Voy a hacer una encuesta rápido. ¿Qué es lo primero que usted hace cuando usted se levanta? ¿Ok? ¿Orar? ¿Alguien hace otra cosa diferente? Se lava la cara, muy bien, me gusta esa. ¿Qué otra cosa usted hace cuando se levanta? Cepillarse, ¿sí? ¿Qué más? Estirarse, muy bien. Agarrar el celular, sí, muy bien. Por lo menos esta iglesia es sincera, bendito sea el Señor. Ahora viene la otra pregunta, lo primero que le llegue a la mente. ¿Qué es lo primero que usted hace cuando se monta en el carro? Orar, uno, ¿qué otro hace? Sentarse, sí, bueno, sí, no hay ningún carro que va parado. ¿Qué tú haces, Celsa? Cinturón, ¿qué otra cosa usted hace? Prender el radio del carro, ¿qué más? Cuando se monta en el carro, una persona más, ¿qué hace cuando se monta en el carro? ¿Eh? Cinturón, sí. Orar, muy bien, ok. Ahora, cuando, sí, sentarse indiscutiblemente. De H. Nightly. Cuando a usted le duele la cabeza, ¿qué usted hace? Se toma una pastilla. ¿Qué otra cosa? ¿Eh? Va al médico, sí. ¿Qué otra cosa hace cuando usted... Oran, muy bien, ¿qué más? Se pone, ¿qué? Viva por U, ¿verdad? Se pone eso en la cabeza. Ok, ¿por qué le hago esta pregunta? Porque si Dios es lo primero en mi vida, porque lo digo, la gente lo dice, ay no, el Señor es lo primero en mi corazón, no, el Señor es el dueño de mi familia, no, el Señor es mi dueño de mi casa, no, el Señor es el dueño de mi vida, no, el Señor es el dueño de mis pensamientos. O sea, si yo digo eso, que Él es primero, se supone que todas las acciones que yo tome van acorde con eso. Y si van acorde con eso, ¿por qué si Dios es lo primero en mi vida, cuando yo me levanto, lo primero que hago es agarrar el celular o irme a cepillar y no orar? Si Dios es lo primero en mi vida, ¿por qué cuando me monto al carro, primero me pongo el cinturón y luego oro? ¿Quién es que se ¿quién protege más, el cinturón o Jehová? Por eso Mauro lo dice de boca. Porque la realidad es que se pone el cinturón primero. Si Dios es lo primero en la vida mía, ¿por qué cuando a usted le duele la cabeza se bebe un Tylenol de 250 miligramos y el dolor de cabeza le continúa y luego viene y agarra dos Advil de 500 miligramos y cuando ya no se, y luego se bebe un té de manzanilla y cuando no se le, y después agarra una hoja de guanábana que se la roba del patio a la vecina y se hace otro té y se pone aquí un zumo aquí en la frente para ver si eso se le va la congestión y eso, y después que eso no funciona, oiga lo que dice mucha gente: déjame orar a ver si Dios me sana. Oye,
no debió ser primero que la hoja de guanábana. Porque muchos de nosotros decimos que Dios es la prioridad, pero vivimos como si Él fuera secundario. Usted escucha a mucha gente en la iglesia: ay sí, pastor, dice la palabra del Señor en el libro de Salmos capítulo 4 versículo 8, en paz me acostaré, a sí mismo dormiré, porque solamente tú, Jehová, me hace vivir confiado. Dice el libro de Salmos capítulo 23 versículo 1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Dice el mismo capítulo del Salmo 23 versículo 5, dice, aunque ande, versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Dice el mismo libro de Salmos capítulo 91 versículo 1, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dice el mismo libro de Salmos capítulo 121, alzaré mis ojos a los montes, ¿dónde vendrá mi socorro? Dice la palabra del Señor en el libro de Filipenses capítulo 4 versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero cuando me da cáncer, cuando tengo un problema matrimonial, cuando me sacan del trabajo, se me olvidan los versículos. Entonces Jehová no es lo primero, porque si Dios es lo primero en la vida mía, yo debería hacer como hizo Iselsa hace un rato, que le dio gracias a Dios por la crisis que tiene. Porque mi crisis no es más grande que mi Dios. Mi enfermedad no es más grande que el Dios Todopoderoso. Porque Dios sigue siendo mi sanador, familia. Pero Sansón le dio más prioridad a Lila que a Dios. Y agarre esta: se confió Sansón de su fuerza. Oh, mire, déjeme decirle esto. ¿A usted le ha pasado alguna vez? A mí me pasó. Me pasó en Colombia. Qué vergüenza más grande pasé yo allá. No he querido ni regresar a Colombia después de eso. Porque uno se va confiado, tiene su dinero en su tarjeta de crédito y se va para el país. Pero a mí nunca nadie me dijo que cuando usted va a salir con su tarjeta de crédito del país, usted tiene que notificarle al banco, para que el banco sepa que si hay un cobro de ese lugar, no fue que le robaron la tarjeta, sino que usted anda de vacaciones o trabajando o eso por allá. Yo, muy confiado, invité unos amigos, pastores. Estamos en un evento en agradecimiento. Eran 18 pastores. Y atiende. Y digo: no, señores, vengan. Ha sido un éxito tan grande este evento evangelístico que el ministerio Jesús en la Victoria va a pagar por la cena de todos nosotros hoy. Y nos fuimos emocionados y pedimos: pidan que Jehová paga. Ah, Jehová. Viene un señor serio y me dice al oído: caballero, el gerente quiere verlo. Esos colombianos son finos. Una chulería. Me dice: el gerente quiere verlo. Le digo: no, no, dígale al gerente que venga. Y yo insisto, porque yo estaba hablando con los pastores y eso allí. No, no, el gerente quiere verlo. Lo que no me estoy dando cuenta es que este muchacho me está salvando la vida. ¿Me entiende? Porque si el gerente viene y dice, ¿qué es lo que va a decir el gerente? Imagínese usted, por más fino que eso se escuche, el gerente va a decir una sola frase. ¿Cuál es la frase, Rolando? Declinó su tarjeta. Y ahí fui donde el gerente. Le vi la cara como de desesperado al muchacho, que no quiere pasar la vergüenza frente a toda esa gente. Y me dice el caballero: mire, pasamos la tarjeta dos veces y la tarjeta no pasa. Mire, hermano, yo me vi preso en Colombia. Me vi avergonzado. Ya yo me vi diciéndole al presidente de la asociación, de la conferencia: pastor, usted podría pagar y después hablamos. Bendito sea Dios, que Dios no deja a sus hijos en vergüenza. Que Dios puso en mi corazón, al llegar al aeropuerto de Colombia, activar mi teléfono para Colombia. Óyeme. Y el banco me mandó un mensaje de texto, pero yo no, pues está chimeando con los pastores. No vi el mensaje, porque ¿qué pensaba yo que la tarjeta iba a declinar? Porque a mí lo que me interesa es saber que yo tengo dinero. Y el dinero yo sabía que estaba. Y entonces el banco me mandó un mensaje diciéndome:
Si usted hizo esta transacción, escriba yes y de lo contrario, escriba no y su tarjeta será bloqueada. Mire, hermano, a mí se me metió un nerviosismo. Porque si yo dije desesperado, en vez de escribir yes, escribo que no. Y yo fui escribiendo así, agarré el celular y fui escribiendo Y-E-S. Y cuando fui a darle a Enter, que queda cerca de las de la letras del teclado, le di con una suavidad. Óigame. Y entonces le dije al gerente, caballero, así como con un orgullito, pásela otra vez, que no va a haber ningún problema. Pasó la tarjeta. Yo sentí un alivio como cuando el día que me dijeron, ya usted está casado con Benji. ¡Wow! Pero ¿por qué le menciono esto? Le menciono esto porque a veces nosotros no confiamos de la tarjeta y todas esas cosas fallan, familia. A veces nosotros nos confiamos de nuestra propia fuerza. No, yo hice mi calendario y yo voy a trabajar mañana y todo va a salir bien. Y lo agarra una gripe que lo tumba por 4 días y usted no puede hacer nada. Usted tiene la intención de irse a trabajar, pero la gripe lo tumbó de tal manera que usted no puede ni siquiera pensar en voz alta porque ya le duele hasta la cabeza. Tenemos que entender en la vida que yo no puedo confiarme en mí. No puedo confiar en las cosas que están a la mano mía. Yo tengo que aprender a depender ¿de quién? De Dios. Mire, si usted tiene un problema, le voy a dar la mejor fórmula para todos los casos. Si usted tiene un problema migratorio, la solución, Dios. Usted tiene un problema de cáncer, la solución, Dios. Usted tiene un problema con la doña que es chismosa, criticona y bochinchera. La solución para esa boca, Dios. Usted tiene un problema, está casada con un marido boca de cocodrilo. La solución, Dios. Usted tiene un problema en el liderazgo de la iglesia. La solución, Dios. Usted tiene un problema financiero. La solución, Dios. Usted tiene un problema con un hijo suyo que usted no sabe cómo sacarlo de esa rebeldía y hacer que se aparte de esas malas compañías. La solución sigue siendo Dios. Por eso me molesta Sansón, no porque le hizo caso a Dalila. Porque cualquiera le puede hacer caso a Dalila, porque las Dalilas que el diablo tiene, escúcheme bien, son bonitas, familia. Porque a veces decimos, no, no, mi esposo nunca me va a engañar. El diablo va haciéndole un update a sus demonias. O sea, el diablo tiene mujeres bonitas para destruir matrimonios. Y a veces su belleza no la tienen en el cuerpo, la tienen en las palabras. Ay, que mira, si yo te hubiese conocido antes, ay, pero tu esposa es dichosa de tenerte a ti. ¡Qué hombre! Eso es el diablo. Y lo va mareando, 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 variando. Y uno dice, no, ese Sansón es un bruto, ese Sansón es un ignorante, ese Sansón lo que vive es solamente pensando en la falda. Escúcheme, cuando nos miramos nosotros, vamos a ver que en todas las etapas de la vida va a aparecer una Dalila. A veces siempre pensamos, y este es el problema de nosotros, siempre pensamos que Dalila siempre va a venir con un pantalón apretado, enseñando toda la pieza y toda la cosa de aquí arriba, y con una faldita corta que cuando el viento la mueve, uno quisiera que el viento ayudara al viento para que... La mayoría de la gente piensa eso. Usted sabe que a veces Dalila viene en filosofías en contra de Dios. Usted sabe que a veces Dalila viene con un movimiento de que no, ¿para qué estar yendo a la iglesia? Mejor vamos a hacer un grupito aparte donde nosotros podamos congregarnos juntos. Ya no hay que estar visitando la iglesia y nada de eso, porque la iglesia es donde yo esté. Y comienzan esos pensamientos a apartarnos de Dios. Eso es Dalila. Cuando usted sabe, una persona, por ejemplo, que es diabética, que no puede estar comiendo dulce, que no puede estar comiendo salado y nada de eso, y le pasan un postrecito de chocolate recién hecho, escúcheme, eso es Dalila, porque Dalila representa a lo que se conoce como tentación. Cuando a usted le mandan una foto en un mensaje de texto, de que mira, mira esta foto mía, y dime si, ¿qué te pareció la foto? Eso es Dalila.
Cuando a usted le dicen, ven, te voy, tú quieres ganarte un dinerito ahora que vienen los taxes en abril para que el gobierno te mande más dinero y te pueda ir de crucero con la mujer tuya. Óyeme bien, y te voy a dar un dinerito. Mira, haz esto, esto, esto y esto. Dile al gobierno que no, que tú no te ganaste 30 mil pesos, que te entraron fueron 18, para que el gobierno te mande 12 mil dólares. Y entonces, ay, pero si es, con ese dinero me voy de crucero y me llevo a la familia entera. Todo eso se llama Dalila. Todo lo que te pueda apartar de Dios, todo lo que te pueda llevar a hacer lo incorrecto, es Dalila. No es falda nada más. No es que Dalila le enseñaba el cuerpo y allí las chapas y las pies y las cosas a Sansón y lo tenía mareadito. Es las palabritas, esa sensación de lo oculto, esa sensación de lo secreto. Que no mira, que no se entere tu esposa que yo estoy hablando contigo porque ella es celosa y yo no quiero causarte ningún problema en el matrimonio. Es que lo que mi esposa no se puede enterar, usted no debería hablarlo conmigo. Dalila, queridos. Porque lo que hace Dalila es que nos separa. Dalila no le quitó la cabellera a Sansón. Dalila hizo algo peor y es lo que la mayoría de la gente no ve. ¿Sabe qué fue lo que hizo Dalila? Apartó a Sansón de Dios. Todo lo que te aparte de Dios tiene un nombre. Se llama Dalila. Y aquí voy a ser un poquito más claro. Le va a doler ahora a algunos. Pero ahí va en el nombre del Señor. Si el novio que tienes te está apartando de Jehová, Dalila. Si la novia que tienes te está haciendo hacer cosas que tú sabes que no son las correctas, Dalila. Si los compañeros de trabajo que tienes, aunque tengan años trabajando juntos, te están haciendo beber cosas, hacer cosas, hablar de cosas, hacer chistes, subido de sentido, Dalila. Todo lo que te pueda apartar de Dios, tú tienes que salirle corriendo, porque cuando vengas a abrir los ojos, te dejaron pelón, te dejaron sin pelo, te dejaron calvo, y no solamente te dejaron calvo, te quitaron la fuerza. Mire, una de las cosas donde se especializa el diablo es en hacer que un padre o una madre se vayan con otra mujer o otro hombre que no es su esposo o su esposa. ¿Sabe cómo se llama eso? Dalila. Y Dalilo. Sí. Pero escúcheme esto, que es peor todavía. Porque cuando te vas con la otra o con el otro, perdiste tu fuerza. La señora White le dice a eso, perdiste tu autoridad. Oh. Los diáconos que están aquí en la iglesia, saben, son testigos de lo que voy a decir ahora. Yo le digo a los diáconos y al staff de seguridad de la iglesia, si alguien viene molesto diciéndole barriga verde y todas las cosas, yo le digo, búsquenle la vuelta. No se pongan pico a pico con esa persona. No. Y si viene y le dicen, no, porque tú eres que sea ok. Y usted viene, no, que tú eres un desgraciado. No, que mira, que tu mamá. Tú. Yo le digo, no se pongan a discutir con esa persona. Porque en el momento que usted se va pico a pico con esa persona, usted perdió autoridad. Hay gente que quiere que tú te. Que son gente de esa. De barrio malo, que parece que fueron doctrinados por Barrabás, que le encanta buscar pleito, que le encanta esto y hacer que uno se le salga también toda esa cosa del barrio y todo eso. En el momento que usted hizo eso, usted perdió autoridad. ¿Por qué como iglesia adventista nosotros fomentamos mucho de que somos cartas leídas, como dice Pablo, ante el mundo? Porque en el momento afuera, que la gente lo vea a usted cantar, que la gente lo vea a usted bailar, que la gente lo vea a usted drogarse como el día afuera, que la gente lo vea a usted vestir como el día afuera, que la gente lo vea a usted tratar a su esposa como la tratan los de afuera, tratar a su esposo como la tratan los que no tienen a Dios. En el momento que usted hizo eso, escúcheme bien ahora, en el momento que usted hizo eso, usted perdió su fuerza, usted perdió su autoridad. ¿Con qué autoridad le voy yo a hablar a los muchachos de la iglesia?
cuando no sé ni siquiera controlar mi casa? Cuando mis hijas andan como locas en la calle, ¿con qué autoridad le voy a hablar a otra madre de que sí se puede mantener los hijos dentro de la iglesia? El diablo se especializa en quitarnos autoridad. Cuando ese hombre, por más que le pida perdón a esa mujer, perdió su autoridad con ella, esa mujer ya no va a hacer lo mismo, no va a confiar igual, porque nos quedamos pelones por la loca de Dalila. Entonces uno se pregunta esto ahora: pastor, entonces yo no tengo ninguna oportunidad, voy a morir pelón como Sansón, voy a morir sin autoridad como Sansón, voy a morir sin ninguna oportunidad como Sansón. Decían, yo no sé si en el, si en donde usted se crió también decían lo mismo que en el mío. Donde yo me crié, decían que las oportunidades son calvas y hay que agarrarla por los pelos. ¿Usted había escuchado eso? ¿Qué es lo que está diciendo el refrán? Lo que está diciendo el refrán es: óyeme, no todo el tiempo se dan las oportunidades, aprovéchala. Y hay mucha gente, y yo tengo que decirle esto a ustedes, a los que están aquí en este país o los que están lejos de aquí, lo siguiente: si Dios le dio la oportunidad de venir a este país, deje de gastar su energía en lo que usted no ha podido conseguir y disfrute que está aquí. Porque dicen: ay, mira, no, y yo le digo a la gente, y yo le digo a mi familia, no vengan para acá, que aquí la cosa está dura. Pero ¿y cómo están allá? El problema es que nosotros somos unos malagradecidos. Óigame, si usted está aquí, disfrute eso. Si usted está libre, disfrútelo. Si no, pregúntele a los que están presos. Si usted tiene novia o novio, disfrútela, no se pase de confianzú. Porque cuando la pierda, se va a dar cuenta lo que usted tenía. Señoras casadas, sinvergüenzas. Sí, porque ahora voy a defender a los hombres ahora. Por fin, ¿verdad? Era justo ya. A veces ustedes son abusadoras y viven explotando al marido, y lo tienen trabajando, y también lo tienen ayudando en la casa, y lo tienen que también tienen que acotar los muchachos, y lo tienen también que mira que cocíname esto, que ame aquello. Comadre, déjese de ser abusadora y valore el marido que tiene, porque ya eso, estamos en extinción nosotros los hombres así. Usted no puede ahora meterse a abusar. Ay, mi amor, mira, que me quedé dormida un ratito. Tú puedes prepararte tú tu propia cena. Bueno, mi amor, si ya dormiste, levántate y hazme la cena. No, señores, porque entonces escúcheme esto. El problema no es eso. El problema de eso es que usted tiene que ver cómo vienen donde mí. Ay, pastor, por favor, mire, ven, hable con mi esposo para que vuelva para la casa. ¿Y cómo voy a hablar con él? Si yo, mejor que le dé gracias a Dios que se fue abusadora. Porque abusamos de lo bueno que tenemos. Abusamos esposos que tienen a la esposa ahí solamente trapeando, lavando baño y recogiendo esto y recogiendo aquello. Y nosotros vivimos tirando y explotando a las mujeres y todas las cosas. Y después, lo peor de todo, no es que la explotamos. Lo peor de todo es esto. Porque somos, mire, si la mujer es sinvergüenza, nosotros somos ultra mega archi sinvergüenza. Después que la explotamos y que la envejecemos, la botamos por otra de 25. ¿Quién fue que la desbarató? ¿Usted? Dije, no, mi amor, porque te pusiste vieja. ¿Y cómo se va a poner joven lavando inodoro todo el día y todas las cosas, limpiando la casa y no la deja salir ni a coger la luz del sol para coger vitamina C, aunque sea? Pues la tienen limpiada todo el tiempo. Eso es un abuso, familia. Mire, y le voy a decir, me dejan decirle una más para yo sacarme ya toda esa cosa tóxica que me están matando. Diga sí. Ok. A usted le gusta el chisme. Valoren su iglesia. Porque cuando los hijos de nosotros se van de la iglesia, eso lo sufrimos. Y quisiéramos aprovechar y retrasar el tiempo para que ellos regresaran a la iglesia otra vez. Déjese estar hablando mal de su iglesia. Y mejor ore para que su iglesia siempre esté abierta para nuestros hijos. No abuse de la confianza.
Ayude, colabore, no se quede cruzado de brazos. No, porque yo no soy el pastor de la iglesia. No, porque yo no estoy en la junta. Para trabajar para Dios no hay que estar en ninguna posición en la iglesia. Es solamente tener disposición y agradecimiento de que Dios me salvó. Esa es la realidad. A mí me encanta, y lo digo públicamente a la gente que está en las redes sociales, me encanta del apoyo que está dando la iglesia de los peregrinos y sus miembros para construir el elevador de esta iglesia. ¿Sabe por qué? Porque la gente que está donando no son gente que tiene la rodilla dañada. Pueden subir la escalera todavía. La gente que está apoyando y que está aportando no son personas que ya andan en silla de ruedas solamente. Es gente joven que está aportando. Es gente que todavía puede subir sin ningún problema, por lo menos por los próximos 15 o 20 años. Pero lo están haciendo porque entienden que no es solamente por mí. Quiero darle también a esos que ya no pueden subir la oportunidad de disfrutar el tercer piso de la iglesia. Eso es pensar en el otro. Sansón ahora viene, le sacan los ojos, y dice el versículo 22 del capítulo 16 que cuando le sacan los ojos y se burlaban de él, dice, así termina el texto diciendo en el versículo 22 del capítulo 16, dice, y Sansón comenzó a crecerle el pelo. ¿Qué simbolizaba ese pelo de Sansón? Fuerza. ¿Qué representaba ese pelo de Sansón? Que Dios estaba teniendo misericordia de él. Familia, esos pelos para mí son muy importantes. Y usted dirá, pastor, ¿y por qué es tan importante el pelo? Porque yo lo estoy pidiendo. Bueno, Carlito, tú me llevas mucha ventaja. Cuando uno está perdiendo el pelo, es que uno valora el pelo. A Sansón ahora le está creciendo el pelo y es una señal de Dios diciéndole, tú no estás solo. O sea, Dios le está diciendo a Sansón, con ese pelo que le está creciendo, Dios le está diciendo a Sansón, o sea, no estoy apoyando lo que hiciste, no estoy de acuerdo con lo que hiciste, te dejaste convencer por Dalila, caíste en el pecado, fallaste, fracasaste, te fuiste de cabeza hacia el pecado. Dios no está diciéndole eso a Sansón, yo lo entiendo. Pero cuando comienza a crecer el pelo de Sansón, la señal que Dios le está diciendo a Sansón es esta: Sansón, te voy a dar una oportunidad. Cuando su esposa lo perdona, esposo, le está dando una oportunidad. Agarre su pelo. Cuando el esposo la perdona a usted, esposa, aproveche esa oportunidad. Cuando viene un empleo estable, aunque con menos precio que el que usted tenía antes, pero que trabajaba frecuentemente, y ahora le viene un trabajo estable, aproveche la oportunidad que Dios te está diciendo. Yo soy el Dios de las oportunidades. Y a mí me encanta eso, saber que no importa cuánto pequé, todavía tengo un Dios de oportunidades. Que no importa cuánto fallé, todavía tengo un Dios de oportunidades. Que no importa cuánto fracasé, todavía tengo un Dios de oportunidades. Que no importa cuánto me fui de Dios, todavía Dios me está ofreciendo a mí una oportunidad. Diga conmigo, quiero una oportunidad. Quiero. No, si así que usted no quiere nada, parece que sigan sacando los ojos. Quiero una oportunidad, diga. ¿Cuántos quieren que Dios le dé una oportunidad a sus hijos? Óyeme, Señor, dale una oportunidad. Yo me imagino, y lo estoy experimentando ahora junto con Menchi. Ahora que Laura está allá en California, lejos, 6 horas de avión de aquí, 3 horas de diferencia en horario. Ahora me doy cuenta, el ministerio de Job. Dice la Biblia que Job oraba por sus hijos. Por si ellos pecaban, ya Dios le diera la oportunidad. ¿Qué matrimonio no quisiera una oportunidad hoy en día? ¿Qué noviazgo no quisiera una oportunidad? ¿Qué persona que no está con su estatus migratorio resuelto no quisiera que migración le diera una oportunidad? Se hizo viral un video esta semana pasada de un señor inmigrante que estaba comprando en Burger King y entró migración. A mí me partió el alma, familia. Yo no nací en este país. Yo nací en un lindo país llamado República Dominicana. Dios, en su misericordia para ayudarme a bendecir gente, me permitió entrar legalmente a este país.
Pero eso no significa que yo no me sienta inmigrante. Y cuando yo vi, usted lo puede buscar ese video en Facebook, en las redes, cuando yo vi ese video de ese muchacho comprando una hamburguesa en Burger King y lo escuchaba decir, pero ¿por qué me agarran? Yo no he hecho nada malo. Yo me imagino que lo único que él quería era, ¿qué cosa? Una hamburguesa. Y yo estoy seguro que lo único que él deseaba en su corazón era que esa gente que estaba allí le pudiera dar a él solamente una oportunidad, familia. La gente anda buscando a alguien que le dé la oportunidad. La gente anda buscando una iglesia que me reciba, no que me juzgue. La gente anda buscando una iglesia que me abrace, no que me critique. La gente anda buscando una oportunidad. ¿Y sabe lo que dice el texto? Se reunieron los principales filisteos en el verso 23 para ofrecerle sacrificio a su dios que se llamaba Dagón, para alegrarse. Dicen, nuestro dios nos entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y comenzaron a hacerle bullying a Sansón, y viéndole el pueblo alabaron a su dios Dagón, diciendo, nuestro dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo, al destructor de nuestra tierra, el cual le había dado muerte a muchos de los nuestros. Y dice el texto que cuando estaban allí burlándose de él, Sansón le dijo a alguien que estaba allí, mi hijo, mira, llévame a donde están las dos columnas principales. ¿Y qué usted quiere hacer ahí? No, recostarme. Ahí no hay problema que usted se recueste cuando usted no tiene fuerza. Pero cuando usted comienza a sentir que Dios le está dando una oportunidad, es el momento de uno pedirle al Dios del cielo que me dé un comienzo con él. Esta historia de Sansón no es como las películas de Hollywood, que siempre el actor principal queda vivo. Lo que me llama la atención de la historia de Sansón, que cuando el jovencito llevó a Sansón allí a donde estaban las dos pilares, dice el verso 27 en adelante, tres cosas que comparto con ustedes finalmente. Número uno, el verso 27 dice, y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí. Y en el mezaní, o sea, en el balcón, en el piso de arriba de esa gran, de ese gran lugar donde estaba Sansón, habían solamente como 3,000 hombres y mujeres. Mire si había gente allí. Y estaban todos allí. Y Sansón con su mano derecha la puso en la columna derecha, su mano izquierda la puso en la columna izquierda. Y dijo Sansón, en el verso 30, Dios, versículo 28, Señor Jehová, acuérdate de mí y fortaléceme, te ruego, tan solamente una vez. Oye lo que está pidiendo Sansón. Están más de 3,000 hombres y mujeres. Están todos los líderes de los filisteos. Están toda la gente que no se está burlando de Sansón. Se están burlando del Dios de Sansón. Y él dice, Señor, dame fuerza aunque sea una vez. Y yo estoy seguro que hay algún matrimonio que están escuchando el tema de esta noche, cada uno en una casa diferente, porque se separaron anoche, porque pelearon anoche, porque se molestaron anoche, porque se cansaron anoche, porque se llenó la copa de la paciencia anoche. Y le están pidiendo a Dios, dame fortaleza aunque sea esta noche, para pedirle perdón a mi esposa, para pedirle perdón a mi esposo, para pedirle perdón a mis hijos. Dame una oportunidad aunque sea una sola. Y dice el texto, para que yo aproveche de una vez y tome venganza con los filisteos. Lo más triste de la historia de Sansón, esa es la parte que nadie le gusta leer de la historia. Todo el mundo
Rosy quiere leer el verso 31. Y mató Sansón a todos los filisteos que estaban allí, a todos los líderes sin vergüenza, a los 3,000 hombres y mujeres que estaban allí. Y el verso 30 dice: muera yo con los filisteos. Esta es mi frase de esta noche para cerrar el tema de hoy. Cuando me dejo convencer por Dalila, cuando me dejo sacar los ojos o llenar los ojos de las cosas de este mundo y pierdo de vista a Dios, al final puedo morir con el filisteo. Usted sabe que miles de matrimonios se han destruido solo por una noche con Dalila. Usted sabe que personas han quedado contagiadas del SIDA solo por una noche con Dalila. Usted sabe que hay personas que quedaron contagiadas de una enfermedad ETS solamente por un calentón. Y no es una enfermedad que se quita con un medicamento. Es una enfermedad que va a correr contigo toda la vida. Por un ratito perdió Sansón un liderazgo fuerte que tenía. La gente no lo respetaba, no solamente por su cuerpo. La gente lo respetaba no solamente por su fuerza. La gente lo respetaba porque él era un hijo especial de Dios. Yo voy a cumplir 43 años. Bueno, 43 son. Bueno, no sé. Yo sé que voy para 42 este año. Yo voy para atrás ahora. 43 años en la iglesia. ¿Usted cree que yo voy a cambiar todas las bendiciones que Dios me ha dado en estos 43 años por un cigarrillo? ¿Usted cree que yo voy a cambiar todas las bendiciones que Dios le ha dado a mi matrimonio por una noche con Dalila? ¿Usted cree que yo voy a cambiar esa oportunidad que Dios me da, ese respeto que mis hijas me tienen? No miedo, respeto, al ver cómo trato a su mamá, al ver cómo la trato a ella, al ver cómo su papá trabaja para su Dios, al ver al Dios de nosotros bendiciéndonos como familia, y ellas han visto cómo su papá es bendito porque está allí agarrado de Dios. ¿Usted cree que yo voy a cambiar esa bendición y perder la autoridad con mis hijas y perder el orgullo que tienen mis hijas sobre mí solamente por una foto que me mandaron por sexting en el celular, en WhatsApp? El que hace eso, tengo que decirle con todo respeto del mundo, usted es bruto. Porque la historia de Sansón es una muestra de que un momento con Dalila va a hacer que los muros caigan también sobre mí. Esta noche yo quiero orar. Y yo quiero orar por alguien que quiere decirle a Dios esta noche: dame una oportunidad. Pídala en lo que usted quiera. Yo recuerdo hace unos meses atrás, Carolina compartió el testimonio de su cuñado, Carlitos. Y ella decía: pastor, la iglesia, por favor, que ore, que mi cuñado está preso. Y todo se resumía en una sola frase: que Dios le dé una oportunidad a mi cuñado. Una oportunidad, pastor. Y ahí estaba Carolina todos los miércoles. Una oportunidad. Dios se la dio a Carlitos. Y hoy está aquí con nosotros junto con su esposa. Y es miembro de la iglesia. Bendito Dios. Se siente bien eso, Carlitos, ¿verdad? Ahora, Carlito, yo te voy a preguntar a ti lo siguiente. ¿Tú serías, Carlitos, tan bruto para perder esa oportunidad que Dios te dio? Señores, y él no ha estado con Dalila, pero el enemigo casi le derrumba los muros sobre él, sobre su familia.
pero aprovechó la oportunidad. Esta noche yo quiero invitar 18 personas que están aquí, que quieren venir conmigo aquí a la orilla de la plataforma, nada más diciendo esta frase. No tiene que decir en qué, diciendo solamente esto: Señor, dame una oportunidad. ¿Quién es la primera de esos 18? Venga conmigo, ven mi niña, ven hermosa, bendito sea el Señor de allá de los bleaches, ven. Y dile a Dios, dame una oportunidad. A los que están en las redes, quiero decirle lo siguiente: yo no sé con quién te acostaste, yo no sé a quién le creíste, yo no sé si Dalila te convenció o Dalilo, como decía Carolina. Yo solamente quiero decirte que no importa tu pasado, Dios quiere darte a ti ahora, en este momento, frente a tu celular, frente a tu televisor, frente a tu computador. Dios quiere darte ahora una oportunidad. Si tú la quieres, solamente escribe esta frase: quiero una oportunidad. Y dile a Dios esta noche que te la dé. Y yo estoy seguro que el Dios que le dio la oportunidad a Sansón de destruir a todos sus enemigos, te va a dar también la oportunidad a ti de destruir todos tus enemigos. ¿Será que hay alguien más que quiere pasar conmigo al frente? Venga, únase conmigo a este combo. Dios te bendiga, Isesa. Dios te bendiga, Carlito. Venga, venga, no tenga ningún temor. Que el Señor te esté esperando. Los muros no van a caer hoy sobre ti. Dios te va a dar una oportunidad. Te va a dar una oportunidad para que comiences de nuevo. Te va a dar una oportunidad para que encuentres sanidad. Te va a dar una oportunidad para que salgas de tu crisis financiera. Te va a dar una oportunidad, Dios, para que tú puedas ahora respirar en libertad. Te va a dar una oportunidad para recuperar tu matrimonio. Te va a dar una oportunidad para que tú puedas pagar toda tu tarjeta de crédito. Te va a dar una oportunidad para que tú puedas ahora restaurar tu vida espiritual y encontrarte con el Dios de la salvación. Hoy Dios quiere darte tu oportunidad, pero Dios no la da si tú no la pides. ¿La quieres? Bendito sea Dios a las cientos de personas que están escribiendo allí frente a al computador, en el chat. Que Dios te dé hoy para siempre una oportunidad. Y que esta noche tú puedas decirle al Dios del cielo: yo quiero aprovechar la oportunidad. Mire, Herf, ponte en pie un momentito. Mire para atrás. Mire ese caballero que está con la camisa azul y la mano levantada allá. Ese muchacho, jovencito él, es quien coordina todos los bautismos de nuestra iglesia. Si usted quiere aprovechar la oportunidad y comenzar de nuevo en su vida y decirle a Dios: yo quiero que el Señor con sus aguas borre todo mi pasado, todo mi dolor, mi fracaso, mis Dalilas y mis Dalilos, acérquese a Orellana y dígale: inclúyeme, no solamente para que oren por mí, yo quiero en algún momento también que Dios me regale esa oportunidad. Nosotros no ganamos nada con que usted se bautice, sino yo mismo lo obligara y no lo dejo salir de aquí. No, el que gana eres tú. Lo único que vas a ganar es una nueva oportunidad en el nombre de Jesús. ¿La quieres? Vamos a orar junto conmigo. Querido Dios y Padre amado, aquellos que están lejos de aquí, frente a su computador, televisor, teléfono inteligente, ayúdales a buscar una iglesia cercana antes que se derrumben sus muros y puedan encontrar una oportunidad en Cristo Jesús. A nosotros, Dios eterno, los que estamos aquí, ayúdanos también a aprovechar la oportunidad de bendición, de salvación que Jesús nos ofrece, y que esta noche podamos vivir acorde al Dios Todopoderoso. Ayúdanos, Señor, a aprender de Sansón. Y antes que llegue el dolor, antes que lleguen las frustraciones, antes que lleguen las tristezas, que llegue hoy mismo Cristo Jesús. Gracias, Señor, por darnos esta linda oportunidad de entregarnos a ti y de vivir para ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mira al que está a su lado y dígale: aprovecha la oportunidad. Que el Señor les bendiga, amada familia. Gracias por haber adorado con nosotros. Que el Espíritu de Dios les acompañe, que el Espíritu de Dios les dirija. Y más que todo, que el Espíritu de Dios siempre te ayude a aprovechar la oportunidad. Feliz noche y que el Señor les bendiga.